Bien, el curso de hoy es una capacitación organizada desde el Ministerio de la Producción de la provincia como órgano de aplicación de la ley de fitosanitarios de la provincia. Se prevé la capacitación de los operarios de equipos de aplicación de fitosanitarios, en el caso de hoy puntualmente de lo que son de equipos aéreos y terrestres. Es una capacitación de índole obligatoria en el marco de la ley que les posibilita a los concurrentes y asistentes, digamos, inscribir sus empresas o poder inscribirse las empresas para las cuales trabajan, acreditando la capacitación, digamos, de sus operarios a través de estos cursos obligatorios, de carácter gratuito y que tienen una duración de 2 años. Bien. ¿Estos cursos siempre se dictan así en las localidades y se junta, digamos, a los aplicadores de esa zona, o, digamos, estos lo vienen implementando desde ahora hace un tiempo? No, desde siempre se ha tratado de trabajar mancomunadamente con municipios y comunas como para brindarles, digamos, una posibilidad de llegar, digamos, a los operarios de equipos. Nosotros sabemos que en muchas comunas y localidades hay problemáticas vinculadas con el tema de los fitosanitarios, y la idea es, digamos, que estas capacitaciones, que son obligatorias, hacerlas en colaboración con los municipios y comunas, como para llegar a la gente, que en definitiva son los municipios y comunas los que están más próximos al territorio, como uno dice habitualmente. La ley se viene aplicando bien. Sabemos que es difícil tal vez en localidades pequeñas como estas, donde el ejido urbano está muy cerca. Bueno, obviamente a veces eso genera los inconvenientes y, bueno, también algunos reclamos por parte a veces de los vecinos. A ver, desde el Ministerio de la Producción nosotros tenemos, a nuestro cargo el tema de la aplicación de la ley a nivel provincial, digamos. Después, en lo que es municipios y comunas, se trabaja a través de ordenanzas. O sea, todos los municipios y comunas de la provincia tienen la facultad, por normativa constitucional, inclusive reconocida por la propia ley, de dictarse sus propias ordenanzas en la materia. Con lo cual, todo lo que tiene que ver con el manejo local, sí, del tema de los fitosanitarios, es potestad y facultad municipal. Entonces por ahí entra a jugar un poco el tema de las ordenanzas, que muchas comunas y municipios lo tienen y algunos están en vías de legislarlo, digamos. Pero desde la provincia, sí, durante esto, tiene más de 20 años ya de vigencia la ley, se trabaja permanentemente en su aplicación. De hecho, a ver, este tipo de capacitaciones son parte de la aplicación de la ley, que están previstas legalmente, digamos. Fundamentalmente pensaba cuando mencionaba lo de las cuestiones de las ordenanzas locales, está esta cuestión del almacenamiento, ¿no? Del material que se aplica, dónde se debe almacenar. En oportunidades, como estamos en comunidades chicas, se termina almacenando cerca de donde están las viviendas. Claro. Bueno, eso es una cuestión que está obviamente contemplada en la ley, el tema de los depósitos de fitosanitarios, está regulado y establecido, no solamente que tienen que inscribirse en el ministerio como tales, sino las condiciones que deben reunir. Por supuesto que, a ver, acá hay una cuestión que tiene que ver con lo previsto en la ley y con la realidad que muchas veces se vive. La ley lo contempla, desde el ministerio se inscriben a las empresas que tienen sus depósitos o expendios y demás, tienen la obligación de inscribirse. El tema es por ahí cómo hacemos para llegar a aquel que no se acerca voluntariamente por ahí al ministerio. Bueno, para esas cuestiones es que se trabaja a través de controles, de fiscalizaciones y, bueno, atendiendo denuncias en muchos casos, con lo cual, digamos, la aplicación de la ley se hace de manera permanente y continua. La capacitación comienza hoy a las 9 de la mañana, ¿hasta cuándo se extiende? La idea es que es una jornada de capacitación, estamos ya próximos a arrancar ahora a las 9 de la mañana, y la duración aproximada es hasta las 16 horas, ¿sí? Dependiendo mucho por ahí del grado de interacción que tengamos con los asistentes, por ahí se enganchan mucho en lo que tiene que ver con la parte práctica. Tenemos una primer parte teórica, de contenidos relativos a la ley, y después de contenidos relativos a cuestiones técnicas específicas de las aplicaciones, toxicología y demás, y después una parte práctica, que por ahí es lo que a veces lleva un poquito más de tiempo, pero también es lo que más interesa o llama la atención a los asistentes. Bien.